Amics, anem a parlar de Bellea, en revista de sociedad, y bueno, me afecta también el nuestro estilista de capçalera, el señor José Besó. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Benvingut, y hacía tiempo que no me visitabas, sí, ¿no? Sí, la verdad es que ya no me voleo, ¿eh? No, ya te paraba bien, ¿no? Ya no, tú, no, ya te paraba no, bien, ¿no? ¿no? Pasarte, no, no, pasarte no, un día por el piset, ¿no? No, no, se olvida de mí, ya. ¿Sabes que mai podemos olvidarse de tú? Porque te ocupes de arreglar, pues, ¿no? Aparte sí, en cada programa. Bueno. José Besó, en fin, tenim noves tendencias, ¿no?, en el mundo de la peluquería. Bueno, sí, tú has dicho muy bien, noves tendencias, porque hoy la moda es a base de tendencias. Hoy no hay, no hay res que dicte moda estrictamente, sino que hoy la moda es muy etérea, hoy igual tenemos un cabello rizat, con una queratina, que un treball en tenacilla, que bueno, ahora tenemos una tendencia que está es comenzando a introducirse muy fort, que es el corte Morrison, que es aquel famoso cantant de Doors, o de Doors, sí, de Doors, creo que se pronuncia Doors, que va a morir en París en el año 73. Bueno, pues este señor portaba un corte de cabello escalonat, rizat, fue un icono sexual de la época. Y bueno, a través de ahí hay una tendencia ahora que ya estás comenzando a introducirse mucho en los mercados. Y es que, bueno, pues veo una tendencia de cabello rizat. Pero ahora falta que ni siquiera unos locomotores, que siempre son las It Girl, que verdaderamente introduzquen esas formas de portar el cabello a las grandes pasarelas. Una vez que se introduís, automáticamente ya tenemos la moda crea. Porque si no, se fará lo que ellos digan, ¿no? Sí, 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 bueno, bueno. Bueno, eso de la globalización ya sabes cómo es, ¿no? Que bueno, hoy en Nueva York se presenta una It Girl en el cabello rizat y automáticamente, ¡bum!, ho té todo el mundo, ¿no? Bueno, así se venguen d'uns treballs que la teia vingueren a gravar a la peluquería, ¿no? Y van a hacer uns treballs, pues bueno, de la moda Morrison, de cabell rizat, de... Lo que pasa es que así está un poquet més treballat en tenacilla, ¿no? O sea, dins de lo que es el estil Morrison, pues está un poquet més treballat en tenacilla y lo que conseguimos es un efecte un poquet més glamurós. Lo que conseguimos es que este treball se pueda apostar en una fiesta, ¿eh? En un treball que la dona diu, bueno, hoy tengo un cóctel o tengo un sopar, pues bueno, voy con un cabello un poco más sofisticado, pues entonces el treball me tiene así ya y conseguimos un estilo de estos, ¿no? Un Morrison, ¿ves? Como así veus a la clienta que está ahí en un cabello, pues veus un cabello un poco más sofisticado. También un poco lo que portaba Cher en la época, ¿no? Aquellos estilos, ¿ves? Y este también es un Morrison, quizá un poco más curt. Es un cabello muy natural, que cau, que tapa moltes ulls. Tornem a rescatar, ¿no? Sí, bueno, a rescatar del es pasado. Que verdaderamente la evolución peluquería es muy complicada. Entonces lo que anem es introduint estils del 60, 70, 80 y exportem avui a lo que es la actualidad, ¿no? También tenemos unas tendencias que es ara, en este momento es cabells rubios clars, bueno, pues gelats, que se diuen, son cabells un poco de decir que bueno, veos aquí, si sí, también ya en el otro día estuve en la peluquería grabando, también hay una clienta que precisamente tiene un cabello rubio, también molt de colorat, y también tenemos a Clara de la Vinci estos modelos o estas actrius que están portando ahora cabellos muy rubios, muy de colorats, muy curtets, porque esta gente está portando muy curtet, ¿no? Son cabellos muy atrevidos y verdaderamente es una tendencia también que está entrando en el mercado y que hay mucha gente que está optando también ya por estas pues tendencias. Muy trencador, hay mucha personalidad, ¿no? Sí, es para gente de mucha personalidad. Vale, y eso que estén vendes es un pentinat de novia, ¿no? Las tendencias en peluquería y maquillaje para novias. Sí, bueno, verdaderamente así tenemos a Sandra, que está haciendo un treball que es una prueba de novia, y bueno, ya veo que lo que se porta mucho es la flor, sobre todo en estocats se porta mucho la flor natural, estén recuperando la flor natural. Y lo que el novia se porta es molt estrensats y el cabell molt despentinat. O sea, que la base de la replegada té que estar molt fort y lo que es la punta té que tindre molta soltura para que el cabell quede en molta naturalitat. O sea, fora el que quede cada pel en el seu puesto, com se feia abans, es no? Que fa major. Avui veus una novia molt pentinada y fa major, la sensación de que esa persona le han ficado agua del mundo, que intentemos que porten el moño arreplegat, pero que quede el cabello molt sol, molt flu, con diners francès. Estratègic, no? Exactamente, eso es estrategia, sí. Eso es como la barbeta que portem tú y yo, ¿eh? Esa barbeta aparentemente descuidada, pero que está molt cuidada, ¿eh? Que no es una barba per casualidad. Molt bé. I per on diries que va la tendencia en els moños y en
Y en, perdón, y en maquillaje, en novia, José Beso. Bueno, mira, en novia... Han dit el moño fet, pero estratégicamente... Despentinat, sí. Sí, y así lo que estem veient es un treball de festa. Es un treball de festa, es una trena molt gran d'alt, una trena pa carrere també molt despentinat. Y bueno, ya te digo, la tía se presentará en la peluquería y nos agarraremos en plena vorágine y bueno, van a preparar un par de treballs o tres. Guapa la modal, ¿eh? Guapa, sí, está así, impresionante. Pues en maquillaje lo que es, lo bueno, que ves... José, es que tinc que dir-ho. Es María Querol, la nuestra compañera de realización, que ahora mateixa me está diciendo, pero así, ay, no, pues María. Tenía una festa María y venga a arreglarse, sí. Així, guapísima. Ahí sí nace ella de coqueta y de guapa. guapísima María. Sí, además la volem tots molt, María. Sí. María es un crack. Se guanya, sí, se guanya. Se guanya, sí. José, perdona, no, t'he tallat per a... No. Estaba diciendo lo que es el maquillaje. El maquillaje, la tendencia es todo en tonos nude, ¿no? Molt suaves, labios nude, bueno, molt de eyeliner, les rayas marcades y sobre todo molt natural. Molt natural, la novia se porta molt natural. O sea, la gent lo que no vol es ficarse, como ha dit antes, ficarse a este mundo, que vol es ser ella natural y que vaya bien arreglada, pero que no le digan que parece una caraceta, que eso es lo más importante. Yo lo que veo es que peguen bots temporales, ¿no? En las tendencias. Va a tornar, o sea, la roda es correlativa, es decir, después de esta tendencia, lo próximo que va a venir va a ser la mateixa tendencia que va a suceder a esta en el seu día. Sí, tú recuerda que yo ya avance, ya te decía, bueno, ve el cabello llarg, va a cavaller, tal, pues bueno, ya está ahí, ¿no? El corte Morrison en cavaller ya está fent estragos, ¿no? O sea, ya la gent está deixant-se todo el món el cabello llarg, y además ya ho veureu, la gent que té més relevancia en la moda, ya te porten tots viseres llargues, moño rizat, nuques llargues, o sea, que el gran rapach queden ya pues, para la gent que va a la cola de la moda, ¿no? La gent que va a la cola de la moda en casa se pasa la máquina. La gent que va en la avanzadilla de la moda ya porta el cabello llarg. Y bueno, pues verdaderamente así pasa igual, ¿no? O sea, verdaderamente ahora estem en el pantaló pitillo, estem en la roba molt ceñida, pero la tendencia también es que a lo mejor l'any que ve ya tenemos els pantalons un poco más acampanats, que es una moda más rockera, ¿no? José, claro, estem parlant de moda y tendencias internacionales. De fet, fa poc estigueres per ahí pel món, ¿no? Sí, bueno, hem estat, verdaderamente ha sigut algo impresionante. Hem estat en el Congrés, en Bruselas, y ha sigut la capital del món de la moda de peluquería, y bueno, hem estat tot el món. Yo creo que ha habut més de 50 països. Ha sigut espectacular, ha sigut unes presentacions increïbles. Hem estat representant Intercoiffure España allí, hem estat tots la gent que estem portant d'alguna forma les tendències, i bueno, ahí està Miguel Cartier Cotado, que és un company meu, i realment, bueno, pues Revlon Professional ha fet l'esponsor i ha sigut algo, bueno, impressionant, verdament ha sigut algo impressionant. Sí que... Han vist pentinats de totes les formes i de tots els colors i de totes les classes. Sí. Bueno, verdaderament és que, claro, en passarel·la sempre les modes se fan un poquet més estridents, no? Tu veus en passarel·la que els treballs sempre són, pues bueno, més extremats. Verdament la passarel·la a vegades no, veus, hi ha cabells molt rapats que acaben de ser ara. El show, no? Exactament. El que mostra també Alfredo Esteve, no? Exactament, això és el show, això és, bueno, és algo... La referència en la línia a marcar, però després hi ha que adaptar-ho al carrer. Exactament. I després, bueno, també hi haguen uns campionats, campeonats, i ha hagut de tot, verdament, a Brussel·les ha sigut algo espectacular. Han sigut tres dies molt intensos de peluqueria, que verdament han sigut molt cansats, però molt bonicos. Escolta, i tot això, vull dir, això és un congrés de referència mundial. Sí, verdament, el Style Master és algo que avui és possiblement, pues no sé si te diría que es el número uno del mundo. Pasa que es itinerante. El año pasado llegué en París, en Guayaquil, Bruselas. El año que ve creo que es en Londres, en Nueva York. O sea que anem votant de países. Fes-me el favor, Alfredo, de comunicarlos que si volen fer-lo en Catarroja, pues que ya me frigio a negociar. Bueno, en Catarroja hi ha un pavelló impressionant, igual que vam allí tots. Bueno, jo què sé, si volen fer este congrés mundial en Catarroja, pues que m'ho diguen i ja ho gestiono jo. Si no, el portaré al meu poble, que jo soc de Real de Montroi. Ah, Real de Montroi, bon poble. Allí també cabem, Bon poble també, bon poble. José, moltes gràcies, una vegada per portar-me les tendències en peluqueria. Gràcies a vosaltres, sempre és un plaer estar així.
Y bueno, te di que a partir de ahora hablaré en valencià, si no me riñen, digo que parece que no se pasa el valenciano. Ya, pero es que, o sea, que a partir de ahora siempre en valencià. Es que con tú eres tan internacional y te agradezco para todos, pues yo, pero bueno, no pasa nada, es que hemos subtitulen y ya está. En fin, gracias, José Besó. Gracias a vosotros, bueno, un placer.